Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Qué felicidad que puedan estar acá viendo en vivo y en directo el canal Parque Telemedellín, que queda acá en el barrio Villa Carlota, y que queremos que muy pronto ustedes puedan ingresar por esa puerta y puedan ver en vivo y en directo cómo se realiza Mi Parque, Tu Casa. Un día hoy está súper cálido, rico, hermoso, sabroso, como para hacer deporte, y por eso hoy nos pusimos los tenis. Cristian, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz de poder acompañarlos de nuevo en esta cita que tenemos con el bienestar de lunes a viernes a las 9:35, y sobre todo de tener ese reto, de hacer ejercicio, porque ya le estoy cogiendo la comba al palo, como decimos los paisas, y ya estoy cogiéndole ese amor que creo que ustedes también lo están haciendo a través del bienestar físico, como el ejercicio y la actividad, que hoy, por ser miércoles, es uno de los temas que vamos a tener el día de hoy. Eso sí, alisten una silla, porque hoy los ejercicios de cuenta del INDER los vamos a realizar con esa ayuda. Sí, además vamos a tener a una psicóloga que nos va a contar cómo a través de la pintura podemos hacer toda una terapia, cómo a través de los colores podemos manejar muchas emociones. Entonces eso hace parte del contenido que vamos a tener hoy en Mi Parque, Tu Casa. Y además, yo le tengo una pregunta a usted, Manuela. ¿Sí, como señor? Mujer, en algún momento en el espacio público, ¿usted se ha sentido agredida, ha sentido que, digamos, han abusado, sin llegar quizás a extremos, pero abusado de su integridad? Venga, Cristian, yo voy a ser sincera, yo no puedo identificar, y por eso qué bueno que está la subsecretaria acá de las mujeres, donde nos va a explicar en qué momento yo puedo hablar de abuso. Exacto. Y en qué momento yo puedo sentir que no estoy en un entorno protector donde yo me sienta cómoda pasando por una calle, simplemente un espacio público. Entonces, ¿cómo podemos tener esas herramientas y cómo entre todos como comunidad podemos protegernos y que nos sintamos nosotras las mujeres y las niñas también tranquilas de estar en esos espacios públicos? Así es, y es que existe un proyecto que se los vamos a contar a continuación, precisamente para la protección de la mujer en estos espacios, pero empecemos ese programa con la frase del día. Así es, vamos con la frase del día para que se conecten el día de hoy. Deja de preguntar por qué esto está pasando y empieza a preguntar qué es lo que está pasando. Deja preguntar el por qué. Muchas veces buscamos el por qué me está sucediendo estas cosas, y realmente muchas veces no tenemos la humildad de decir sí, es un aprendizaje de vida que yo debo de tener y debo de ser real y realista con mi situación. Tengo una enfermedad, soy real de esto y tomo las herramientas para poder ser responsable con mi salud, pero muchas veces buscamos qué es lo que me está pasando y no encontramos esa humildad para poder decir sí, esta es mi situación. ¿Y para qué? Cambiar esos porqués también por un qué para entender la situación, y un para qué para mirar también cuál es esa finalidad, cuál es ese crecimiento que debemos tener de cada una de esas situaciones que día a día están en nosotros y que a veces llegan por la salud, por una enfermedad, pero también por lo económico, por el amor propio, por muchas cosas, que precisamente Mi Parque, Tu Casa está acá para acompañarlos a ustedes en esas situaciones y brindarles herramientas de la mano de profesionales sobre todos esos elementos. Antes de irnos con nuestra primera invitada, queremos recordar la línea telefónica 268-6033, y la línea de WhatsApp es 301-786-9174. Ahí lo están viendo en pantalla para que ustedes nos llamen, para que conversemos, para que ustedes pregunten. Recuerden que este es un programa que está libre para que ustedes y nosotros podamos aprender con todos los profesionales que tenemos hoy precisamente en Mi Parque, Tu Casa. Así es, vamos a darle entonces la bienvenida a la subsecretaria de transversalización de la Secretaría de las Mujeres, Claudia Elena Rendón. Bienvenida y muchísimas gracias por estar acá precisamente para abrir esos espacios, que esto también es un espacio público. Estamos en estos momentos a través de estas pantallas brindando esas herramientas y esa concientización precisamente de lo que decía ahorita Manuela. A veces es difícil entender realmente qué es un abuso. Creemos que solamente es el manoseo, creemos que solamente es, digamos, esa aberración verbal en ocasiones, pero puede ir muchísimo más allá. Muchas gracias por la invitación. Es un programa muy importante desde la Secretaría de las Mujeres, pero es muy importante para esta ciudad. Lo que están ustedes ahí introduciendo con lo que venían conversando es
importante mirarlo desde lo que somos como cultura, como sociedad, ¿cierto? Cuando le preguntabas a Manuela, ¿tú te has sentido acosada en algún momento? Aquí hablamos más de acoso que de abuso, de acoso sexual. Yo, por lo menos en la experiencia y en muchos escenarios y con muchas estadísticas, he podido comprobar que ninguna mujer te diría que no. O sea, todas, absolutamente todas las mujeres a quienes tú les preguntes te van a decir que en algún momento lo han sentido y lo han vivido. ¿Y qué pasa ahí? Que hay una naturalización, ¿cierto? Eso es natural, así se comportan los hombres, ese es el lugar de las mujeres. Y con eso lo que pasa es que perdemos las mujeres la posibilidad de disfrutar plenamente de los espacios, de la ciudad, de caminar por una calle. Entonces muchas veces cuando necesitamos ir a algún lugar y de pronto hay una construcción en el camino, damos una vuelta grande, hacemos una travesía para evitar ese acoso que va a pasar, porque tenemos ya, digamos, detectado, si usted pasa por talleres, por construcciones, por donde hay hombres además en grupo, usted va a ser acosada, es decir, le van a decir cosas de todo calibre, además pueden ser de muchos calibres. Y se termina hasta trasladando la responsabilidad, o sea, usted es la culpable si pasa por ahí. Claro, además, no, exactamente. Y escuché esto, también depende de cómo vamos vestidas, entonces como tengo que pasar y porque me tengo que bajar del bus y ya hay una construcción que es vía a mi trabajo, es mejor que yo no vaya de cierta manera porque sé que voy a sentirme acosada. Subsecretaria, ¿cómo las mujeres podemos identificar y podemos decir esto es acoso y esto es abuso? Digamos que el acoso es lo que se da más a veces en el entorno laboral y en el entorno del espacio público también, y pues y también privado. Pero el abuso es cuando ya pasamos a hechos, okay, donde además, como su palabra lo dice, se abusa de una posición. Se abusa de una posición de poder y de una posición, digamos, de subalternidad, pues, es decir, a alguien que es tu subalterno y tú tienes una posición de poder, lo que pasa, por ejemplo, con profesores y alumnas, con jefes y empleadas, ¿cierto? Entonces ahí se abusa de esa posición de poder y también se abusa de tu espacio íntimo, de tu corporalidad, entonces ya se pasa al abuso. El acoso que se da en el entorno privado y laboral también, y en el entorno del espacio público, es un poco de lo que nos ocupamos en el programa Territorios Seguros para las Niñas y las Mujeres de Medellín. Este programa tiene una historia. En el año 2008 se inició en esta ciudad una propuesta que decía Medellín, ciudad segura para las mujeres y mujeres seguras para la ciudad, porque de alguna manera también era buscar que las mujeres fuéramos más seguras, sí, para enfrentar muchas situaciones que son complejas. Y en ese mismo año, ONU Mujeres inicia un programa de ciudades seguras y establece una red mundial, y en esa red entra Medellín en el año 2015 y es la primera ciudad de Colombia que entra en esa red. Entonces desde ahí también venimos como con esa historia que tenemos como ciudad, nos juntamos ya como con una propuesta mucho más global y trabajamos en ese tema de el derecho al espacio, el derecho al disfrute, el derecho inclusive a la noche, es decir, porque te dicen, no, pero ¿cómo va a salir de noche? Sí, pues las mujeres también tenemos derecho a la fiesta, a tomarnos unas cervezas con amigos y amigas, pero siempre hay como un mensaje de, ojo, cuidado, estás en riesgo. Y ahí es donde proponemos, pero la mitad de la población de Medellín somos mujeres, entonces la mitad de la población tenemos coartado el derecho al disfrute de la ciudad, del espacio, porque tenemos algunas amenazas. Cuando Manuel hablaba de la ropa, yo he hecho un ejercicio con grupos donde les digo, imagínense una camisilla y unas bermudas. Imagínense que esa camisilla y esas bermudas se las pone un hombre de 20 años y camina por la calle. ¿Qué le pasa? Nada. Si es una chica de 20 años que se pone una camisilla y unas bermudas y de pronto alguien le dice alguna frase, posiblemente le van a decir, ¿para qué salió así? ¿Para qué salió así? ¿Por qué se vistió así? Entonces, en un ejercicio tan sencillo nos damos cuenta, no es la ropa, es el hecho de ser mujer. Ahora hablabas de algo muy bonito
y es mujeres seguras. Y no hay cosa a mí que me encante más que, por ejemplo, en el sistema metro, que también es un lugar en donde se dan muchas situaciones complejas, diría, en contra de la mujer también, porque, bueno, ya saben los que han montado el metro de que estamos hablando precisamente en horas pico. Y no hay nada más lindo que la mujer que voltea, se expande su espacio vital para decirle, no, es que no me morbosees, es que no te me acerques, es que no me respires en la nuca, o no hagas otras cosas que son peores. Esas herramientas, precisamente porque es que estamos hablando de que en lo que va recorrido del año, según cifras que ustedes nos comparten, ya van casi 600 casos precisamente de situaciones de delitos sexuales contra la mujer. ¿Cuáles son de pronto como esas herramientas que nuestras televidentes en estos momentos deben empezar a aplicar y sobre todo convertirse en esas mujeres seguras de hacer valer sus derechos? Pues una herramienta es esta invitación. Ustedes están realmente haciendo un aporte importante, porque las mujeres y las niñas que nos estén viendo, es importante que entiendan que eso no es natural, porque como culturalmente lo hemos aprobado, lo hemos permitido, lo hemos naturalizado, entonces inclusive muchas veces las niñas y las mujeres se sienten culpables, es decir, no son culpables. Hagan valer su derecho al espacio, su derecho a su intimidad, su derecho a tener una vida libre de violencia, y es importante que entendamos que nos sintamos tranquilas, que ese es un derecho que tenemos y que nos lo deben respetar en el entorno. Todas las personas del entorno lo deben tener claro. Para, además de esto, de poder estar en los medios de comunicación, tenemos unas estrategias. Para este proyecto se han priorizado 5 comunas y un corregimiento de Medellín, la comuna 1, 2, 3, 8 y 10, y el corregimiento de Altavista. Ahí se viene haciendo un trabajo muy específico con esas comunidades, porque también hay que optimizar los recursos, entonces se viene haciendo gradualmente. Ojalá lo tuviéramos en todas las comunas de la ciudad, pero digamos que estas oportunidades que ustedes nos dan nos ayuda a difundirlo en toda la ciudad. Además tenemos alianza también con el metro para que podamos hacer este trabajo de entender que tenemos derecho, que las mujeres y las niñas tenemos derecho a disfrutar plenamente del espacio público, de que sea respetado nuestro espacio personal, nuestra integridad física. Entonces, en estas comunas donde está priorizado, también se hacen unos ejercicios importantes. Por ejemplo, se arman unos grupos de lo que llamamos socios implementadores. ¿Quiénes están ahí? Están organizaciones y entidades de ese territorio que tienen presencia y trabajo en ese territorio, y ellos son nuestros socios en ese territorio, como para empezar a tener aliados que nos permitan fortalecer la propuesta, pero eso también nos empieza a ayudar a cambiar las mentalidades, porque les quiero decir, este ejercicio es un ejercicio de cambio de mentalidades que termina siendo uno de los ejercicios más complejos y de más largo tiempo, porque esta mentalidad que tenemos la hemos tenido por muchos años por nuestra cultura patriarcal, machista, donde se establecen unos derechos adquiridos, y cambiar eso nos va a demorar un buen tiempo. Por eso existe una Secretaría de las Mujeres. Pero por eso tenemos que iniciar, y eso es un camino que ustedes ya vienen recorriendo y que nosotros hoy abrimos el espacio para que digamos, mujeres, ustedes no se tienen que sentir culpables del hecho de ser mujeres, que podemos disfrutar el espacio público, y el llamado es a los hombres a respetemos a esa mujer. Recuerden que ustedes vienen de una mujer, así que es el respeto que le tenemos que brindar a las niñas y a las mujeres. Veo que el reporte que ustedes presentan es 44 registros de acoso sexual en la ciudad. Eso es muy poquito para lo que sabemos que la mitad de la población de Medellín son mujeres, y que hoy el llamado es a reportemos, o sea, alcemos la mano y digamos, sí, estoy siendo abusada, sí, estoy siendo acosada en tal espacio público, en tal lugar privado público, pero es hacer el llamado. Si usted hace eso, está ayudando a otras mujeres a impulsarlas para que juntas nos podamos proteger y así podamos lograr un entorno protector para nosotros. ¿Cómo pueden ellas registrar, cómo pueden reportar, cómo pueden decir, cómo pueden alzar la mano, cómo pueden alzar la voz para ser escuchadas? Tenemos una línea, la línea 123, Agencia Mujer. Para la atención en esa línea se marca el 123,
y en el momento en que te reciben la llamada, pides que te comuniquen con la línea mujer. Eso evita que de pronto tengas que hacer algún recorrido diferente y se te demore más. Entonces, si de una vez, para casos de violencia en general, llamas al 123 y dices, por favor, me comunica con la línea mujer, y entonces de inmediato te comunica. Es muy importante lo que estás diciendo, Manuela, porque si no lo vemos, pues tampoco vamos a ver la necesidad de resolverlo. Entonces es importante que esto se visibilice, lo que tú dices, y si pasa, no tener ningún temor en decir, respeta mi espacio, respeta mi integridad, yo tengo derecho a viajar tranquila en este medio de transporte, no solo en el metro, también en el transporte público. Hacemos ejercicios de activaciones en diferentes espacios, pero más allá de pensar en la sensibilización, es entender que es un derecho, que constitucionalmente en la letra dice que todos somos iguales, pero que en la realidad del ejercicio, en la vida cotidiana, nos damos cuenta que algunos derechos realmente no, que están restringidos para unas partes de la población, en este caso para las mujeres, disfrutar a plenitud del espacio público. Yo creo que ahí hay un trabajo muy importante que hacer con mujeres y hombres, y es que entendamos que eso no es natural. Así es. Muchísimas gracias, Claudia Elena Restrepo Rendón, subsecretaria de Transversalización de la Secretaría de las Mujeres. Gracias por acompañarnos, gracias por ese mensaje. También pueden encontrar más información en @alcaldiaMed, también para todos los que quieran saber no solo de este proyecto, sino de todos los que tiene la Secretaría de las Mujeres. Así es, muchísimas gracias por esta invitación. Subsecretaria, que vuelvo por acá, con nuevas noticias, con nuevos proyectos, con nuevos talleres, que aquí en mi Parque Tucasi, por supuesto en Telemedellín, hacemos esa voz y hacemos y abrimos el espacio para que otras mujeres, otras niñas y otros hombres entiendan que eso es un respeto y que tenemos que construir comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. 268-6033, sí, también señor. Para que ustedes nos cuenten no solamente sobre estos casos, sino los diferentes temas que vamos a tener en el día, o en el 301-786-9174. Recuerden también enviar sus mensajes, fotografías, compartir lo que están haciendo en estos momentos viendo Mi Parque, Tu Casa. Una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa, así que no se vayan a mover. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Yo sonrío, pues, pero así como si me estuvieran viendo todos los dientes, pero yo creo que los ojitos dicen todo. Joanny, yo pensé que no ibas a volver. ¿Qué pasó? Claro, bienvenido. Que sí. Muchas gracias por la bienvenida. Vea, ¿saben qué? Hemos recibido llamadas diciendo, pero ¿qué pasó con el colágeno? Es que me perdí ayer la noticia del colágeno. ¿Qué es lo bueno que tenemos para decir sobre este colágeno hidrolizado? Tenemos muchas buenas noticias con respecto al colágeno. Unas disculpas para los televidentes, estamos represados de pedidos, estábamos entregando diligentemente los que teníamos represados. Buenas noticias. ¿Sí? Primero, fundamental, el colágeno es una proteína, no es un elemento extraño, un agente extraño que le estemos introduciendo a nuestro cuerpo, con una función muy fundamental en nuestro organismo. Empecemos, digamos, por esos síntomas que experimenta la persona que tiene bajo colágeno en el organismo. Los demás lo notan. Piel reseca, deshidratada, cabello desnutrido, las uñas se resquebrajan. Eso es un factor estético y de belleza que digamos que no influye tanto en la salud. Sin embargo, la función del colágeno en el cuerpo es mucho más importante. ¿Por qué? Cuando hay ausencia de colágeno, tenemos dolores en las articulaciones, solo con caminar nos duele, con subir unas escalas, con bajar una pendiente aunque sea leve, con despertarnos ya nos duele el cuello, dolores en algunos músculos, Manuela, sí, que son muy molestos, cansancio con mucha rapidez, problemas en la circulación, un montón de síntomas y de signos que son propios de la ausencia del colágeno. Con una mala noticia, Manuela, este evento de la ausencia, la pérdida de colágeno en el organismo es algo de lo que no podemos escapar. ¿Por qué? Porque alrededor de los 25 años el cuerpo pierde esa capacidad para procesarlo eficientemente, y con los elementos de la canasta familiar y los alimentos que encontramos en la canasta familiar, si bien pueden ser ricos en colágeno, no es suficiente. ¿Por qué? Porque la molécula de colágeno que encontramos en nuestra dieta diaria es una molécula muy pesada, así que el cuerpo
no la alcanza a procesar eficientemente y por ende como la consume, la elimina. Por eso es muy importante que sea un colágeno hidrolizado. Este es un proceso natural que se somete el colágeno para hacer la molécula mucho más delgadita y que el cuerpo la pueda procesar con mucha eficiencia y llevarla a todos los tejidos que la necesitan. Pero Giovanni, yo estoy viendo que este colágeno tiene otras propiedades, no solamente trae el colágeno hidrolizado, sino que viene compuesto de otras cositas que nos pueden ayudar en ese día con esa nutrición, con esa alimentación que necesitamos. Claro que sí, Manuela. Nuestro colágeno, ese es un diferenciador en el mercado, no es únicamente colágeno hidrolizado que sabemos que va a suplir esa necesidad, esa deficiencia que empieza a padecer el cuerpo, sino que también está enriquecido y potenciado con muchas otras vitaminas. Vitamina A, todo el complejo B, B1, B2, B3, B6, B7, que es la biotina, el cuerpo no lo sintetiza con facilidad, B9, B12, tiene vitamina C, ¿sí? Tiene calcio, tiene fósforo, tiene hierro, tiene magnesio, tiene aceites omega. ¿Qué les estamos diciendo con esto? Muchos de estos elementos son hidrosolubles, es decir, que el cuerpo cuando usted se alimenta toma los que necesita y el resto lo desecha, que hay que consumirlos constantemente, pero estamos diciendo que le va a servir para el sistema nervioso, para el sistema digestivo, para el sistema circulatorio, musculatorio y para todos los tejidos del organismo, para ayudar a mantener una salud muy equilibrada. Pero Giovanni, yo te estoy viendo dos tarros de colágeno hidrolizado. Me tenés que contar el porqué de esto. Claro que sí, hay una razón de ser especial. Normalmente, Manuela, un frasco de colágeno en el mercado tiene un costo de $59.900 en nuestras tiendas. Sí. Un tarro de 400 gramos hidrolizado, enriquecido, potenciado con muchas otras vitaminas. La razón de que traigamos dos tarros es una muy especial, es la promoción que le estamos trayendo, tratando de traer constantemente a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Y se trata de que a las primeras 19 llamadas, quisiéramos hacerla para todos, 19 llamadas que se comuniquen en este mismo instante a las líneas que están apareciendo en pantalla, al 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100, van a tener la posibilidad de no llevar un solo tarro de colágeno hidrolizado, enriquecido, sino dos tarros, es decir, dos frascos por el precio de uno, $59.900. ¿Me cobras el domicilio? Manuela, eso es otra buena noticia. Desde Niquía hasta La Estrella, estamos ubicados en Medellín, pero llevamos el producto hasta la puerta de su casa sin ningún recargo adicional, puede pagar contra entrega, le llega la promoción tal cual, pero también tenemos envíos a nivel nacional, con un pequeño recargo. Desde La Guajira hasta el Amazonas, lo llevamos por un pequeño recargo hasta la puerta de su casa. Muy bien, repitamos entonces la línea telefónica para que las personas puedan comprar y llevarse esos dos tarros de colágeno hidrolizado. Claro que sí, Manuela. Televidente, recuerden, dos frascos de colágeno hidrolizado por $59.900 enriquecido al 609-0110, 609-0110 y nuestra línea nacional, llamadas perdidas o WhatsApp, también lo vamos a devolver o a contestar oportunamente, 310-513-4100, 310-513-4100. 4100, dos frascos de colágeno hidrolizado por el precio de uno. Muy bien, Giovanni, muchas gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Y como usted tiene falta porque no vino durante esta semana, entonces para que pueda ver qué fue lo que sucedió esta semana en Mi Parque, Tu Casa, le voy a contar que tenemos un micrositio en la página www.telemedellin.tv. Así que si usted, como se lo perdió, y ustedes televidentes también, aquí está el paso a paso para que ustedes puedan volver a vivir todos esos momentos que tuvimos en Mi Parque, Tu Casa. Para ingresar al micrositio de Mi Parque Tu Casa, debes digitar en el buscador Telemedellín o escribir directamente www.telemedellin.tv. Así luce la página web del canal. Ahora vas a buscar en la parte superior Programas. En esta pestaña encontrarás todos los programas que tiene Telemedellín. En el centro podrás ver el título Mi Parque Tu Casa. Haz clic ahí. Cuando termine de cargar, encontrarás el micrositio del programa. Allí verás el horario y una sinopsis. Sigue desplegando la flecha hacia abajo y llegarás a todos los programas que han salido al aire. Podrás repetir todas las veces que desees el programa de interés. Selecciona el que quieres ver. Le puedes dar clic en la imagen y luego play. Y listo. Así de fácil podrás conectarte con el micrositio de Mi Parque Tu Casa, que está disponible a las 24 horas del día. Bueno, continuamos con más en Mi Parque, Tu Casa. Felices porque, como ustedes pueden ver en estos momentos, ya estamos preparados para iniciar esta, yo creo que más que manualidad, es terapia. Sí, como lo decíamos ahorita, acá ya tenemos varios colores y tenemos estas cerámicas que nos van a permitir como empezar a hacer la terapia que necesitamos muchas veces. Yo decía hoy en mi Instagram, decía cómo nos podemos desconectar del
día a día que tenemos, cómo llegamos a la casa y podemos decir, bueno, ya, chao, me desconecto de lo que pasó. Entonces, precisamente tenemos una invitada hoy, ella es psicóloga y también hace toda la terapia y hace esto con los colores. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Juliana Bustamante, soy psicóloga, arte terapeuta y también soy la creadora de una página que se llama Elegant Decor, en donde vendo todos estos objetos pintados personalizados. Arte terapeuta, venga. Arte terapeuta. Explíqueme primero ese concepto. ¿Qué es arte terapia? Comenzamos. Ajá, ¿qué es la arte terapia? Ok, mira, la arte terapia es una terapia dirigida por medio, en este caso sería por medio de la pintura, pero también puede ser por medio del teatro, de la danza. Hay muchos tipos de arte terapia. Ahora, sí. ¿En qué consiste la arte terapia? Por medio de la pintura, ya comenzó. Ajá, por medio de la pintura ayudarle a las personas que tienen ansiedad. Sí, pero es que para trabajar la ansiedad. ¿Usted sabe lo que significa tener el pincel, tener la pintura, tener todo y uno no empezar? No, bien, no, pero, no okay. Pero yo te estoy escuchando, en serio, que yo presto muy buena atención. Okay. Y entonces, ¿en qué consiste la arte terapia? Sirve para trastornos psicológicos, para el estrés, la ansiedad. Por medio de esta nos podemos expresar, podemos... como silenciarnos y caer en cuenta de muchas cosas. A veces estamos muy aturdidos y cuando comenzamos a pintar, no, como que nos ensimismamos y nos calmamos mucho. Entonces, esto es una terapia que se la recomiendo de verdad. Yo realizo talleres de arte terapia, acaba de ser como un flash, sí. Pero de verdad se lo recomiendo, que saquen un tiempo para ustedes, para que puedan estar más tranquilos, más en esta época de pandemia, que todas las personas están como a 1000 por hora. Entonces, se lo recomiendo. ¿Qué vamos a comenzar haciendo? Sí. Entonces, ustedes tienen ahí unas alitas con el corazón, bueno, ya comenzaron. ¿Sí? No, yo estoy acá. Sí, aquí está. Exacto. Entonces se trata, les puse una velita, ahí tienen pues como todos los colores. Hay cuarzo, un cuarzo exacto, rosa por acá. Un cuarzo rosa de regalito. Entonces regalito. Comienzan a pintar como ustedes deseen. No piensen como que, ay, si no tengo experiencia o no sé pintar bien. Sí, para arriba, para abajo, no. Como exacto, uno... como ustedes deseen. Juliana, una pregunta. Estamos viendo entonces vela, estamos viendo el cuarzo. ¿Qué hace esto en nuestro trabajo cuando lo estamos haciendo? Porque, digamos, con esto no vamos a pintar, pero hace parte del espacio que podemos armonizar para que podamos tener esa tranquilidad y empezarnos a conectar con la terapia y con el arte. Ok, mira, esas son herramientas muy valiosas. ¿Por qué? La luz para mí es muy importante porque por medio de ella tenemos una conexión. Entonces es para armonizar el espacio, estar más tranquilos y más conectados. El cuarzo rosa es el cristal del amor puro e incondicional. Entonces yo quería trabajar con ustedes el día de hoy el amor propio, que es como súper importante en este momento. Entonces, el cuarzo rosa es una herramienta súper poderosa para ayudarnos con el amor propio. Ese es un regalito. Ahora, digamos, ustedes tienen el corazón con alas. Sí. Y en este momento siente mucho estrés, mucha ansiedad. Cada que ustedes pintan, van como tranquilizándose, pensando claramente qué es lo que está sucediendo, cómo mejorarlo. Entonces, en todo el proceso que ustedes van pintando, por así decirlo, van sanando lo que desean trabajar. También los colores tienen un significado especial, ¿no? Exactamente, vienen los colores fríos y los colores calientes. Todos tienen diferentes vibraciones en nosotros. Entonces hay unos que traen un impacto más fuerte, mientras que otros nos aportan calma, nos aportan tranquilidad, bienestar. Claro que el tema de los colores es muy diferente en publicidad, en psicología, en todo. Se le da como un diferente significado. Pero sí hay colores que le ayudan a uno más a tranquilizar. Claro que sí. Y yo creo que también es como el expresar a través de colores qué es lo que hay en mí, cuál ha sido mi experiencia y cómo puedo ir creando también a través, no solamente de estas figuras tan hermosas, sino también de cómo las pinto. Exactamente. Bueno, vamos continuando acá. Manuel, ¿usted cómo va? ¿Cómo se sienten? No, yo me siento feliz, o sea, yo me puedo quedar horas haciendo esto. La verdad que me gusta mucho el tema y por eso decidimos invitarla para saber cómo esto realmente puede cambiar
nuestros pensamientos, y usted puede tener su tallercito en la casa y no quizás y que eso se convierta en emprendimiento, sino algo como usted puede empezar a decorar esos espacios y a reinventarse como a todos nos ha tocado en este 2020. ¿Hay algo que podamos identificar desde la psicología, la forma en la que pintamos, en la forma en la que expresamos, en la forma en que podemos empezar a decir realmente estoy saturado de muchas cosas y necesito aflojar un poco más, necesito liberarme un poco más porque nos mantenemos muy así, muy tensionados? Bueno, mira, en la pintura sí hay mucho significado con el trazo, con la fuerza que, con la que pintan, los colores que usan, pues eso ya es un tema mucho más extenso. Sí. Pero lo que tú dices, ¿cómo saber si en qué momento debemos tomarnos ese espacio? Sí. Cuando tú te empiezas a sentir como agotado, no, te falta motivación, no le encuentras como mucho sentido a lo que estás haciendo, te mantienes con una actitud de pronto muy negativa, tienes depresión, tienes ansiedad, este tipo de terapia es perfecto para lo que tú estás sintiendo, porque por medio de ella, aparte de desahogarnos, por medio de la pintura, que es una expresión como en silencio, lo que uno no habla lo puede expresar por medio del arte. Entonces, aparte de desahogarnos, nos aporta... ¿Cómo van? No, yo voy bien. Yo me fui, pero vean lo bonito de esto, que yo, pues las personas que me conocen saben que yo soy un poco más, ¿cómo se le dice? Tengo desarrollado más mi lado masculino que el femenino, y vean los colores que yo estoy utilizando. Entonces una forma también de desarrollar ese femenino que todos tenemos y que podemos decir, podemos ser delicados y puede ser una forma de desarrollar toda esa claro, parte. Claro, es que eso se trata la arteterapia, el autoconocimiento. Tú por medio de la arteterapia puedes trabajar lo que es el amor propio, el autoconocimiento, porque muchas veces las personas pintan cuadros y comienzan a pintar y no son conscientes de lo que están haciendo y cuando terminan como que wow, ya comprendo por qué hice esto, o mira, no me gustan las mariposas como lo que tú dices, no me gusta rosado y terminé haciendo todo rosado. Entonces se terminan autoconociendo, es un proceso muy bonito. Investigando para el tema también, Juli, encontré que el crear cosas ayuda a, digamos, incentivar la creatividad de mi cerebro. Claro. Y cuando tengo un problema, muchas veces nos quedamos en los problemas es porque no sabemos cómo salir de ellos, no sabemos, no encontramos otra salida, qué otra cosa hacer. Esto nos puede servir también para cuando estamos súper enfrascados en algo. Sí, claro, claro. Mira, aparte de eso, la arteterapia tiene múltiples beneficios, como la... pues las personas a la hora de moverse, es que se me acaba de ir la palabra, qué pena. Tranquila, no te preocupes. Pero es lo que tú dices, estimula la creatividad, estimula el razonamiento, estimula... La motricidad. Ajá, exactamente, esa era la palabra, la motricidad. Entonces, mira, aparte de que está trabajando a la vez múltiples cosas y tú no te das cuenta... Y es ese espacio que nosotros necesitamos para entrar en silencio y ensimismarnos, porque todo el tiempo estamos haciendo de todo. Y si no estamos haciendo de todo, tenemos mucha bulla en la cabeza. Estamos pensando mil cosas y cuando tú pintas es como si te desconectaras. Además, porque eso también puede ser un ejercicio perfecto para trabajar en familia. Entonces, usted como adulto que está soltando y lo que quiere es hacer esa terapia de la pintura, puede invitar a su hijo, a su hija, así sea ya grande, esté adulta, a que venga, pintemos un ratico y conversamos y nos tomamos un cafecito. Y para los niños es lo máximo. ¿Por qué? Te voy a explicar. Hay niños que se les dificulta mucho expresar sus sentimientos o emociones. Sí. Entonces, digamos, cuando yo tengo terapia con niños, hay niños que no hablan, pero cuando uno les da un papel y un lápiz, como dibuja, en los dibujos expresan todo. Todo. Entonces es una comunicación muy bonita y no es necesario hablar y uno se termina dando cuenta de todo. Para los niños la pintura es súper estimulante, los ayuda a tranquilizarse, a bajar la ansiedad, más que pues llevan como tanto tiempo con lo de la cuarentena, sería muy bueno que compren proyecticos, compartan con ellos, los acompañen pintando. Vea. Hermoso. Vea cómo me está quedando. Ay, ay, ay. Divino.
¿Cuáles son esas redes sociales? ¿Cuál es esa invitación y ese mensaje final que le quieres regalar a las personas? Porque a través de los talleres que has realizado, has descubierto cómo muchas personas han sanado de alguna forma. Claro. Y cómo ellos pueden también acercarse y decir, sí, aquí estoy, lo necesito y hago parte y me gusta, no sé pintar, pero le voy a meter la ficha. Claro, mira, en redes sociales algo como @elegantdecorjb. En redes sociales algo como @elegantdecorjb. Sí. Yo realizo talleres de arte terapia para los que estén interesados. Acá pues fue muy rápido, pero si es un tema más extenso y usamos muchas herramientas como son los cristales, la meditación. Entonces, bienvenidos todos. Los invito a que conozcan también mi página, que vendo productos decorativos o mis servicios, que yo soy psicóloga, arteterapeuta y psicóloga holística. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Bustamante, por acompañarnos y precisamente por darnos la oportunidad no solamente de conocer, digamos, una terapia distinta, sino también de crear cosas muy bonitas, porque esto se va a decoración. Sí, además porque sí, vea la diferencia entre, mira, él utilizó un solo pincel y yo llevo pues ya toda la caja de los pinceles, entonces cómo es la forma de cada uno de trabajar en esto. Juliana, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, gracias por estos obsequios, gracias por permitirnos conocer que a través del arte y la pintura podemos sanar muchas veces. Vamos a hacer una pequeña pausa y por favor les pido que se pongan los tenis y la ropa deportiva. Ya porque listen, vamos, una silla, porque vamos a hacer deporte, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bueno, saludamos también a todos aquellos que están conectados a través del Facebook Live del canal Telemedellín. Recuerden, @Telemedellín en Instagram y Twitter y canal Telemedellín en Facebook. Vamos a saludar esos mensajes que nos han dejado. Fabiola Arango, buenos días, Dios los bendiga siempre. Excelente programa, muchas gracias. Santiago Vélez dice, qué guapa estás. Uy. Pues espero que sea yo o la invitada, porque también estaba muy guapa, la subsecretaria estaba muy guapa. Entonces, pero de todas maneras, Santiago, que muchas nos aclare, gracias por que ese. Nos aclare. Rubí Puerta Huiles, buen día, gracias por tan maravilloso programa. Muy bien, y Carlos Andrés, gracias por tan excelente programa. Saludos para Cristian y Manuela. Un saludo para todas las personas que nos saludan y que nos escriben y que hacen parte de la familia de Mi Parque, Tu Casa. Pero llegó el momento de hacer ejercicio, el momento de que no hay excusa y usted simplemente en la casa va a necesitar su ropa deportiva, que es muy importante, así está en casa, de tener su buen calzado, de tener la ropa deportiva y una silla, así de simple. Profe Catalina, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar acá en el programa, aprovechando estos espacios para llevar a todos los usuarios, a todos los televidentes, un poco de actividad física hasta sus hogares. Muy bien. Qué bueno, vamos a arrancar. Cristian, está, vea, sáquese el ejercicio. Hoy sí. Listo, entonces vamos a empezar con una activación. Nos ponemos de pie, por favor, ponemos la sillita a un ladito. Sí. Listo. Voy a desocupar muy mi silla. Bien. Vamos a empezar con una marcha. Recordemos que este es un programa del Inder Medellín y la idea es que ustedes hagan también actividad física en su casa. Vamos recordando también la programación que tenemos en nuestras redes sociales. ¿Listo? Muy bien, vamos a preparar laterales. 4, 3, 2, lateral. 1 y 2. Eso es. Brazo al frente. Estamos haciendo una activación. ¿Listo? Muy bien. Al frente, ahora vamos a elevar esos brazos. Arriba. Eso es. Excelente. Ahora ambos al frente, los dos. Eso. Muy bien. Bueno, les vamos a recordar que vamos a necesitar una silla para los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. Ahora los brazos a los lados, mírelo. Lado. Eso es. Ahora hacia atrás, longi, listo, atrás. Eso es. La silla que usted va a utilizar, procure que esté bien, en buen estado, que sea rígida, para mayor seguridad. Listo. Manuela. Eso es. ¿Qué hubo? Estamos apenas activando. Cuatro más. Tres.
2, 1 y punta al frente. Cabina arriba, mire los brazos. Eso es. Ahora, talón. Talón. Eso es, estamos aumentando un poco la temperatura corporal. Ahora lleve esos hombros hacia atrás. Eso es, atrás, hacia el frente. Muy bien, arriba y abajo. Cuatro más, cuatro, tres. Va a elevar rodillas. Una y una. Muy bien. Eso es. Vamos a hacer cuatro más. Cuatro, tres, dos patadas. Listo, suavecito. Eso, muy bien. Sigue. Mire los brazos. Flexión, extensión. Excelente. Y ahora vamos a balancear. Balanceamos. Brazos a los lados. Balanceo. Los ejercicios que vamos a hacer. Muy sencillos. Para cualquiera en casa. Recuerde que cada uno lo va a hacer según su capacidad. ¿Listo? Muy bien. Cuatro más. Se queda en el puesto. Listo, lo marchamos y vamos para el primer ejercicio. ¿Estamos listos? Listo. Muy bien. ¿Listos? En la silla, nos ubicamos delante de la silla. Listo, vamos a hacer sentadilla individual. Nos sentamos. Vamos a elevar una pierna y nos vamos a parar. Como yo sé que hay algunas personas que todavía no tienen la fuerza suficiente, entonces vamos a valer la siguiente ayudita. Si usted no es capaz solo, o usted en casa, se va a ayudar un poco con el otro pie. ¿Listo? Si usted no es capaz. Si es capaz, arriba y abajo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer 10 repeticiones por cada pierna. Ya llevo dos. No, no, ninguna. Esa no era la muestra. Comenzamos. Uno, vamos. Dos. Muy bien. Tres. Eso. Cuatro. Cinco, cinco más. Seis. Siete. Ocho. Se siente un poquito. Sí, nueve. Señora. Un poquito. Última y vamos con la otra. No la podemos dejar sin trabajo. ¿Listo? Por ejemplo, es normal que uno tenga una pierna más fuerte que la exacto, otra. Exacto, eso también iba a hablarles. Por ejemplo, un mi izquierda es súper fuerte y mi derecha no es tan fuerte. Vamos a ver cómo nos va con la otra. Comenzamos. Uno. Dos. Eso. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, última y diez. Bueno, por lo general uno tiene más fuerza en un lado que el otro, sí. Tiene más masa muscular o más grasa en un lado que el otro. Estos ejercicios nos van a ayudar precisamente a equilibrarnos. Si nosotros hacemos una sentadilla, es posible que usted esté haciendo más fuerza con uno que con el otro. En cambio, en este momento, como lo estamos haciendo individual, permite que equilibremos las cargas. ¿Listo? Perfecto, vamos. Vamos con el segundo. Silla a un ladito. Sí. Para no darle la espalda a la cámara. Vamos a trabajar abdomen. ¿Listo? Okay. Vamos a ubicar las manos en la silla. Y vamos a llevar pierna al pecho. ¿Listo? Vamos a hacer 20, 3, 2, 1, comenzamos. 1, 2, 3, 4, muy bien. 5, apriete abdomen. 6, 7, 8, 9, 10, eso. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Acá lo estamos haciendo suave. Sí. Este ejercicio se puede hacer un poquito más rápido. Okay. ¿Listo? Acá simplemente estamos mostrando unas opciones para que ustedes puedan realizar en casa. Siguiente, vamos a hacer extensión de cadera. Van a observar, rodilla semiflexionada, arriba, abajo, arriba y abajo. Dos, vamos, tres, cuatro, cinco, muy bien, seis, siete, vamos a hacer 10, 8, 9, 10 y cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Mientras tomamos aire. Aire y agüita. Agüita ahorita. Listo. Profe, tenemos dos minutos de programa ya para finalizar. ¿Cuál es esa recomendación que podemos tener? Vean que con la silla uno se siente ya con las pulsaciones un poco más arriba. ¿Qué le podemos decir a nuestros usuarios que hacen parte del INDER y los que no en este momento, pues que se vinculen? Claro que sí. Bueno, en estos momentos el INDER Medellín tiene todos los programas a nivel virtual, ¿cierto? Tiene toda una programación de lunes a domingo para que ustedes se conecten por el Facebook Live. Y aparte, ya se están reanudando también las clases presenciales, muy importante para que lo tengan en cuenta. Esta semana ya se han iniciado, se han abierto espacios cerrados y abiertos del INDER. Así que los que quieran, quieran asistir a una de las clases, pueden primero, si usted ya venía con un grupo, hablarle al profesor y él se hará las recomendaciones, le dirá cuándo puede ir a las clases. Todo bajo protocolos de seguridad, obviamente. Si usted tiene alguna duda, si quiere saber cuáles puntos ya están abiertos, se pueden dirigir a la página www.indier.co.co. Muy bien. Así es, muchísimas gracias. Última recomendación, y es también busquen una silla que aguante el peso y todo lo que están haciendo, que no sea el butaquito pues endeble ni nada de eso. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos en Mi Parque, Tu Casa. Yo creo que despidamos con el último ejercicio. Sí, vamos a despedir con el último ejercicio. Sí, señora. Bueno. 9:35 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa. Venga, ¿ya fueron a la fiesta del libro? Ya, ay, saben, no, ni por internet, ni los talleres virtuales, nada, ya. Sí, talleres virtuales. ¿Talleres virtuales? Virtualmente. Talleres virtuales. Mañana vamos a hablar de ese tema y cómo usted todavía está a tiempo de disfrutar la fiesta del libro en esta versión 2020. Nos vemos mañana, 9:35 de la mañana. Profe, vamos. Listo, vamos a con media burpee. Va a observar. Arriba, suavecito, esto es suave. Listo. Eso.